es un programa que ya existía en otros países, pero que está ingresando con mucha fuerza en nuestro país y nos alegramos por ello. Efectivamente, vemos con satisfacción en los informativos televisivos servicios de interpretación virtual de lengua de señas. Sin duda, es un progreso inmenso si miramos a años anteriores, donde pese a que ya existían estos mismos mecanismos en otros países, no existía la voluntad política para respetar y hacer respetar el derecho a la información de las personas con discapacidad auditiva. Su delicado objetivo es el de romper las barreras que impedían las comunicaciones cotidianas de las personas con discapacidades en la audición, como ejemplo de lo que ya se viene realizando en otros países. En efecto, el Centro de Comunicación, Centro de Relevo, es un instrumento creado en la República de Colombia y que fue ya replicado en la República del Paraguay. De hecho, se han cursado invitaciones muy especiales para que autoridades de esos países nos acompañen virtualmente en esta ceremonia inaugural, como testimonios de gran valor del lanzamiento del programa en Bolivia. Gracias a ellos por su presencia y su apoyo desinteresado para esta noble causa. La presidenta Jeanine Áñez, consciente de la importancia de las actividades que desarrolla el Centro de Relevo y conocedora de los derechos de quienes tienen discapacidad auditiva, me expresó su deseo de estar presente en esta fecha de conmemoración del Día Internacional de las Lenguas de Señas. Lamentablemente, su agenda apretada y ya concertada con anterioridad no le permitieron estar presentes. Pero me pidió representarla y es lo que vengo a hacer hoy, y muy honrada de acompañarlos y de compartir con todos ustedes este espacio. Son parte fundamental del programa la Federación Boliviana de Sordos y la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, dependientes del Ministerio de la Presidencia, que provee los recursos necesarios para la implementación de este programa. El programa tiene un alcance social muy importante, pues cubre no solamente a los más de 50.000 ciudadanos afectados por esta discapacidad, sino que se constituye en la respuesta que el Estado tiene la obligación de otorgar, sea por razones de índole jurídica, como es el respeto a los derechos ciudadanos de los discapacitados, pero también por el nivel de solidaridad y aceptación que debe existir en toda sociedad bien integrada, como pretendemos que sea la sociedad boliviana, en la que no existan diferencias ni discriminación de ninguna índole. En efecto, entre las finalidades que busca la creación de esta conmemoración está la de sensibilizar y concientizar la sociedad sobre las necesidades particulares de los sordos y la importancia de crear programas que permitan su inclusión dentro de todos los ámbitos de la sociedad. Nos alegramos profundamente y deseamos que el programa tenga mucho éxito. Tenga éxito sin precedentes, pues la campaña que se impulsa hoy deberá ser sostenible en el tiempo y en todo el ámbito geográfico del país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric. Estamos a minutos de poder hacer nuestra primera llamada, nuestro enlace a nivel también internacional, de lo que va a significar nuestro centro de llamada. Vamos a dar la palabra a nuestra presidenta de la Federación Boliviana de Sordos, Patricia Caero, para que nos dé las palabras de presentación y la explicación de lo que consiste un centro de comunicaciones, nuestro centro de relevo en nuestro país, que lo estamos coordinando con la República Hermana de Colombia y Paraguay,
para luego esperar nuestra llamada y poder dar curso y marcar historia en nuestro país. Estimada Patricia, buenas tardes. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes, a los invitados, a las autoridades en primer lugar. Bueno, ese es un hecho histórico. Voy a contarles un poquito. El 2014-15 aproximadamente, la Federación Boliviana de Sordos ha ido luchando, haciendo incidencia por tener accesibilidad en la comunicación. El 2015 nos hemos puesto 2016 y hasta este año 2020 recién podemos lograr este sueño. Es un hecho histórico que no ha sido fácil, ha sido de incidencia, de apertura de puertas, accesibilidad para nosotros poder lograr este acuerdo realmente con el FENSE. Junto con el FENSE hemos pedido el apoyo para poder hacer realidad este sueño, poder hacer este anhelado sueño, una apertura de una puerta y abrir el centro de comunicaciones, el centro de Relevo Bolivia. Este centro de comunicaciones, ¿para qué va a servir? Ustedes van a ver ahí a los intérpretes en línea. Ya no vamos a tener que buscar un intérprete presencial siempre que lo necesitemos, ¿no? Vamos a buscar un intérprete, cualquier servicio ya vamos a poder hacer acceso a través de la interpretación. Aquí vemos una de las intérpretes de Bolivia que está ahorita conectada desde el centro de comunicaciones. Esto nos va a ser accesible y posible tener nuestros derechos. Muchas gracias al gobierno actual, a la ministra por estar con nosotros, trabajar junto con nosotros y a este gobierno apoyarnos también. FEBOS ya tiene un centro de comunicaciones, la comunidad ya tiene un centro de comunicaciones y agradecemos realmente el apoyo. Gracias. Muchísimas gracias a Patricia Caero, presidenta de la Federación Boliviana de Sordos. Sin duda alguna, este proyecto nuevamente marcará historia en nuestro país y el antecedente histórico, como lo mencionaban, nace en la República Hermana de Colombia, donde a través de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, a la cabeza del señor Henry Mejía, es donde se establecen estos primeros canales de comunicación. Bolivia se suma a este propósito, agradecer de gran manera esta experiencia que vive nuestra República Hermana de Colombia. Para tal efecto, voy a dar la palabra al señor director general de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, a nuestro querido amigo, estimado Henry Mejía. ¿Cómo estás, Henry? Un saludo desde Bolivia. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me alegra mucho poder estar en este espacio compartiendo este momento tan importante, tan emocionante para la comunidad sorda boliviana y para todos en general. Es el tercer país en Latinoamérica que cuenta con un centro de relevo, con un centro de comunicaciones que garantiza la accesibilidad de las personas sordas en diferentes espacios. Anteriormente, las barreras de comunicación eran muchas, eran varias. Sin embargo, con este centro de relevo se pueden derribar esas barreras. Nosotros en FENASCOL, desde la Federación Nacional de Sordos de Colombia, estamos trabajando de la mano con el Ministerio TIC, con el gobierno colombiano. Hemos sido aliados durante muchos años. El gobierno ha cumplido con ese compromiso a través de la financiación y la implementación de las políticas públicas para el Centro de Relevo Colombia. Así también, el gobierno de Bolivia y el gobierno de Paraguay. Paraguay fue el segundo país en Latinoamérica en dar apertura al centro de relevo y en este caso Bolivia sería el tercero. Así que seguiremos trabajando de la mano para que esto se replique a otros países a nivel Latinoamérica y ojalá otros gobiernos también puedan comprometerse como lo hacen los gobiernos de estos países, trabajando siempre de la mano con la comunidad sorda para que de manera transversal se garantice el acceso a diferentes espacios, la comunicación con las entidades públicas, privadas, espacios sociales y con las mismas familias.
ahora con la pandemia actual, con el COVID-19, hemos visto cómo la población sorda ve en el centro de relevo, en este estilo de comunicación a través de las tecnologías, un gran aliado para poder acceder a diferentes espacios. Ojalá que esta experiencia también siga emulándose a futuro en otros países. Y muy importante, que la comunidad sorda pueda estar en igualdad de condiciones para poder acceder a todos los espacios. El día de hoy, con la inauguración, damos un primer paso. Damos un primer paso que ojalá a futuro se siga replicando. Aquí, desde la Federación Mundial de Personas Sordas, la Federación Internacional de Personas Sordas, la Federación UFD, hemos promovido la firma de una Carta por los Derechos Humanos de las Personas Sordas, una Carta por los Derechos a la Lengua de Señas, porque sabemos que se están cumpliendo ciertos derechos, sin embargo, aún falta mucho por hacer. Este es un primer paso. Lo mismo ocurrió en Paraguay. Hace 7 años, cuando hicimos el acompañamiento desde Colombia para que se dé la apertura del centro de relevo, se abrieron nuevos espacios de inclusión. Así que, nuevamente, muchas gracias al gobierno de Bolivia por este compromiso y por la articulación con la comunidad sorda, tanto de Bolivia como de Colombia, para que esto sea una realidad. También gracias a la Agencia Presidencial de Cooperación, la APC, que ha permitido que esto sea una realidad del día de hoy. Y ojalá el Centro de Relevo de Bolivia siga adelante y tenga muchos logros a futuro. Me alegra mucho contar con la participación de todos ustedes el día de hoy, en este día tan importante, 23 de septiembre, Día Internacional de las Lenguas de Señas a nivel mundial. Entonces es muy significativo. Muchas gracias. Gracias, estimado Henry. Nuevamente un saludo acá desde Bolivia, desde la ciudad de Cochabamba, el corazón de nuestro país. Asimismo, toda esa experiencia tecnológica que pudo llevar a cabo Colombia está de mano de la tecnología de la información y comunicación, por lo cual voy a dar la palabra a la señora directora de Tecnologías de Información de Colombia, Helga Hernández, para que nos den las palabras de circunstancia. Entre tanto, nos indican que ya va a estar lista nuestra primera llamada en Bolivia. Estimada Helga, muy buenas tardes. Un saludo desde acá, desde Bolivia. Muy buenas tardes a todos. Me complace, representando al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, y saludarlos en este día tan especial, Día del Lenguaje y de Señas. Este día realmente nos pone a nosotros como Colombia en un hito que hoy Bolivia nos está acompañando. Es decir, hoy nos tenemos una gran noticia, y es que estamos dándole esta batuta al tercer país en la región que, bajo el liderazgo y la experiencia que tiene el gobierno colombiano del Centro de Relevo, hoy les estamos dando a conocer esta gran oportunidad de desarrollo, no solamente para Bolivia, no solamente de lo que ya ha sido para Paraguay, sino lo que significa para Colombia. Entonces, quiero saludar especialmente a nuestras anfitrionas, a la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, al presidente de la Federación Boliviana de Sordos, a la directora de la Unidad Ejecutora del Fondo Nacionalidad de Solidaridad y Equidad, además compañeros de Gobierno Nacional de Colombia, como es el Alto Consejero, a la APC, a Henry Mejía, un aliado fundamental de FENASCOL para hacer este centro de relevo realidad en Colombia hace ya 19 años, y demás autoridades de Paraguay y oyentes de esta conversación. Importante tener en radar que nos tomamos 19 años para que Bolivia replicara una buena práctica en Colombia. Lo que necesitamos es que con los demás países nos tomemos menos tiempo. ¿Y qué significa tomarnos menos tiempo? Realmente tener un compromiso, como hoy lo tenemos estos tres países, en el cierre de brechas, en tener un compromiso frente a romper barreras. Y la única forma de romper barreras es trabajar de la mano como aliados, como región, como compañeros, como amigos, y además como aliados desde el punto de vista de la oportunidad que nos ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones, para que muchos más compatriotas
realmente tengan una oportunidad de desarrollo. Una oportunidad de desarrollo no solamente desde el punto de vista familiar y de vida, sino también desde el punto de vista de su entorno laboral y productivo. Es para mí un honor que nos hayan dado este voto de confianza. Es un compromiso no solamente del gobierno nacional, sino un compromiso en este momento del Estado colombiano en darle continuidad al Centro Relevo y seguir apoyando a todos los gobiernos de la región con las buenas prácticas y el liderazgo bajo el intercambio de experiencias y relacionamiento que tenemos desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Les extiendo un saludo muy especial de parte de la señora ministra Karen Abuinen. Muchas gracias. Gracias, estimada Helga, un placer. Nuevamente un saludo de acá, desde Cochabamba, Bolivia. El corazón de Bolivia, donde también estamos con el corazón del Centro de Relevo, el Centro de Comunicaciones que funcionará en las oficinas de la Federación Boliviana de Sordos en nuestro país. Para darnos esta experiencia del sector de discapacidad también en la República Hermana de Colombia, tenemos al señor Alto Consejero Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad de Colombia, al señor Jairo Klopatowski. Muy buenas tardes, Jairo. Un saludo. Gracias. Bueno, continuando con nuestro programa, vamos a... Ya me indican que en un par de minutos está nuestra primera llamada. La tecnología de información y comunicación en nuestro país está un poco relegada. Sé que estamos dando pasos gigantescos, pero estamos seguros que lo vamos a lograr hoy. Quiero invitar al excelentísimo señor ministro, secretario ejecutivo del Ministerio de Planificación del Desarrollo Económico y Social del Paraguay, al señor Carlos Pereira, que nos pueda brindar unas palabras también de circunstancia con la experiencia que tiene este país hermano en lo que es el Centro de Relevo. Estimado ministro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, realmente es un privilegio, me siento muy complacido de estar aquí en la tarde de hoy compartiendo con las autoridades de la hermana nación de Bolivia. Y realmente el Centro de Relevo, desde el punto de vista de la Secretaría Técnica de Planificación, ha marcado realmente un punto de inflexión muy importante, sobre todo en el cumplimiento del derecho a la información y a la comunicación para las comunidades de personas sordas en el Paraguay. Este esfuerzo realmente ha sido posible gracias al apoyo de la Cooperación Sur-Sur y también fuertemente apoyado por la FENASCOL de Colombia, a quien aprovecho para agradecer en la persona del señor Henry Mejía, y por todo el apoyo que en su momento ha brindado a todo el equipo técnico de la Secretaría Técnica de Planificación de nuestro país, convirtiéndose así en el segundo país de América del Sur, después de Colombia, en contar con este servicio tan importante que conecta con la comunidad con discapacidad, en este caso con la comunidad sorda. Con ello, no solamente estamos cumpliendo con una política de inclusión social, con una visión participativa ampliamente difundida y utilizada hoy en todo el territorio de la República, permitiendo el libre acceso a la información y haciendo de que la comunicación sea fluida y romper esas brechas de desigualdad como para que los hermanos que no tienen la capacidad auditiva puedan también formar parte de las políticas públicas, que al final es nuestra obligación como servidores públicos. Y en ese sentido, contar con este servicio, no solamente en esta pandemia se ha visto la necesidad y la utilidad que tiene esta posibilidad de comunicación con toda la ciudadanía. Yo quiero agradecer muy especialmente en este Día Internacional de la Lengua de Señas, felicitar a la hermana nación de Bolivia por el lanzamiento del programa, que va a ser el tercer país en contar con el Centro de Relevo. Y ese es un avance muy relevante, no solamente por el logro de contar con un servicio comunicacional
telefónico que permite poner en comunicación y en contacto a personas sordas con las personas oyentes, sino que va más allá porque permite incorporar dentro del diseño de políticas públicas a esta comunidad tan importante y que mucho tiempo ha sido excluida de la sociedad. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que esta noble causa hoy pueda ser una realidad en la hermana nación de Bolivia y así tener ya en América del Sur tres países con quienes podemos interconectar, compartir experiencias y lecciones aprendidas. Y quiero finalmente dejar a disposición de la hermana República de Bolivia toda la experiencia que hemos adquirido de Colombia y todo lo que ya hemos experimentado en todo este tiempo en nuestro país para que ustedes puedan tener en nuestra experiencia algún punto de apoyo que pudieran requerir. Muchísimas gracias por esta participación y por la invitación que me han concedido. Gracias al señor ministro Carlos Pereira desde Paraguay. De la misma manera, nuestro país implementa políticas públicas en la actual gestión, en este gobierno de transición, que permiten romper y dejar de lado el asistencialismo dado a este sector de la población, ahora con un carácter mucho más inclusivo, que permite la inclusión de todo el sector de discapacidad en nuestro país. Voy a ceder la palabra al excelentísimo señor ministro de la Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS de Paraguay, al señor César Martínez. Señor ministro, muy buenas tardes, un saludo desde Bolivia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, saludo a todas las autoridades presentes ahí en Bolivia, a todas las autoridades también en Colombia y a mi colega aquí en Paraguay, al ministro Carlos Pereira, a la Secretaría Técnica de Planificación y a toda la comunidad sorda que nos está viendo, porque realmente les quiero contar que la tecnología nos permite tomar la señal, ¿verdad? Y retransmitirlo también, estamos retransmitiendo a toda la comunidad sorda a través de nuestras páginas, nuestras redes. Porque creemos importante celebrar todos juntos este paso, en un día muy especial, en un día declarado por Naciones Unidas, el Día Internacional de la Lengua de Señas, celebrar esto todos juntos y hermanados en esta gran América Latina, que realmente, subrayo lo que dijo el ministro Carlos Pereira, poner un poco nuestra disposición en nuestras buenas prácticas en estos años, las debilidades y fortalezas que hemos superado para poder fortalecer el centro de relevo. Reitero mi agradecimiento al señor Henry Mejía, a FENASCOL, a todo el equipo técnico, que cuando nosotros queríamos entender que era un centro de relevo, cuando los técnicos de la Secretaría Técnica y de la SENADIS queríamos aprender algo, estaban predispuestos ahí para mostrarnos, para guiarnos, ¿verdad? Realmente un día histórico, muy significativo, el derecho a la comunicación accesible, y yo creo que también en un momento histórico, porque lo que sí hemos aprendido en Paraguay es que si no existía posiblemente el centro de relevo en esta situación de pandemia y en esta crisis, yo creo que iba a ser mucho más difícil la comunicación de las personas sordas para intercambiar preocupaciones, para llegar a los centros de salud, para hablar para exponer su condición de salud a un médico, etcétera. Entonces yo creo que es fundamental e histórico aprovechar la tecnología para acceder a la comunicación accesible y derribar una barrera fundamental que es la comunicación. Eso hemos aprendido también en plena pandemia, porque el centro de relevo ha sido un elemento clave para esa comunicación entre las personas sordas y la sociedad. Otra experiencia que tenemos, es por eso que estamos aquí dos ministros, y voy a reiterar públicamente mi agradecimiento al ministro Pereira, que todo lo que fue el centro de relevo o todo lo que estamos trabajando en comunicación accesible se trabaja en redes. Yo creo que también Bolivia está comenzando por buen camino, porque Paraguay comenzó de esta forma y sigue construyendo esa política pública en trabajo en redes, en el trabajo coordinado interinstitucionalmente.
Siempre digo que cuando hablamos de discapacidad no podemos hablar solamente de una organización o de un sector o de una organización. Tenemos que hablar de instituciones del Estado, de organizaciones de la sociedad civil, o sea, mancomunadas, unidas, interconectadas, y en esa relación interinstitucional estamos trabajando. Ese fue el camino que nos enseñaron en Colombia, es el camino que le queremos transmitir a ustedes, pero yo creo que más que transmitirle es valorar, porque veo todas las instituciones y organizaciones presentes en este acto ya indican claramente que el único camino para realmente llevar adelante los derechos de las personas con discapacidad es la unidad y el interrelacionamiento entre las instituciones y las organizaciones del Estado. Muchísimas gracias por la invitación y éxitos a toda la República de Bolivia. Muchas gracias al señor ministro de la Secretaría Nacional del SENADIS, señor César Martínez. Vamos a pedir, por favor, un cuarto intermedio. Nuestra excelentísima autoridad cuenta con una agenda muy apretada. Agradecemos su presencia en este evento. Vamos a pasar una memoria del evento, distinguida ministra, para que se lo haga conocer también a nuestra presidenta. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos ustedes y felicito nuevamente el esfuerzo que están haciendo las instituciones bolivianas para poder cooperar y hacer sostenible este proyecto. Deseo suerte a la señora Caero y mis felicitaciones por el liderazgo que tiene en Cochabamba. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias. Nuevamente pedir las excusas a nuestras autoridades de nuestros hermanos países de Colombia y Paraguay. Ustedes mejor que nosotros saben cómo es la agenda política hoy en día. Nosotros en nuestro país estamos en un proceso previo electoral y además con varias situaciones. Muy respetuosamente nuestra ministra nos pidió precisamente retirarse por la agenda apretada que tiene. Nuevamente agradecemos el apoyo de FENASCOL, que hizo posible que nuestro país cuente hoy en día con este centro de relevo. Y antes de iniciar la llamada, que me indican que ya está en algo definitivo, quisiéramos pedirle al excelentísimo señor presidente de la Federación Mundial de Sordos desde Noruega, al señor Geoffrey Murray, cómo a través de estos medios rompemos tecnología, mandarle un abrazo fraternal desde la ciudad de Cochabamba, acá desde Bolivia. Las palabras a su consideración, señor presidente. Muy buenas tardes. Gracias a la oficina de la presidencia de gobierno, a todas las personas de gobierno boliviano, quiero darle las gracias por esta invitación y por poder contar entonces ahora con el Centro de Comunicaciones en Bolivia, el cual permitirá la accesibilidad de las personas sordas. Qué bueno entonces que sea el tercer país en América Latina que cuente con este servicio. Desde la Organización de las Naciones Unidas se está promoviendo entonces también la lengua de señas, el reconocimiento de la lengua de señas desde los diferentes gobiernos. Qué bueno entonces que en esta clase de eventos se cuente con los servicios de interpretación y que se cuente entonces con el reconocimiento a las personas sordas, que las personas sordas logremos esa accesibilidad, que es lo que precisamente viene como lineamiento desde la Organización de las Naciones Unidas. Gracias también a todos los participantes que estuvieron previamente y que dieron su voz de apoyo a este centro de comunicaciones, el Centro de Relevo de Bolivia,
y que dan su apoyo también a la celebración internacional del Día de la Lengua de Señas y la Semana Internacional de la Persona Sorda, la cual nosotros estamos visibilizando para visibilizar los derechos de las personas sordas. Qué bueno entonces que desde los gobiernos se está firmando también la Carta de la Accesibilidad para las Personas Sordas, que viene de parte de la WFD, y que se pueda hacer una inclusión para las personas sordas en todos los espacios sociales a través de la lengua de señas. Nosotros estamos trayendo también este mensaje de parte de la Organización de las Naciones Unidas, que ha reconocido el Día Internacional de las Lenguas de Señas y también que ha promulgado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que habla acerca de la igualdad de los derechos a la adquisición de una lengua, sea de una lengua oral o de una lengua señada. Nos emociona mucho poder saber que ustedes en este momento están contando con este servicio de interpretación a través del Centro de Comunicaciones, el Centro de Relevo en Bolivia. Qué bueno este apoyo que se ha podido lograr desde Colombia como el primer país que tuvo este Centro de Relevo, y también que lo ha llevado como segundo país a Paraguay y que ahora se tiene como tercer país a Bolivia, beneficiando a la comunidad sorda de este país. Qué bueno que se vea esta colaboración desde los diferentes gobiernos, también mancomunadamente con las asociaciones y los organismos de personas sordas en cada país. Entendemos que no es algo solamente en América Latina, sino que esta situación de accesibilidad pues siga dándose en todo el mundo y que se replique en otros países de la región de América Latina. La Convención de las Personas de los Derechos de las Personas con Discapacidad habla acerca de esas oportunidades que se deben abrir para las personas sordas, algo que nosotros como Federación Mundial de Sordos pues también estamos promoviendo, que esa accesibilidad sea para todos, que lo que se ha firmado en la convención se cumpla y que se pueda dar el acceso a través de la lengua de señas para las personas sordas. Claramente lo primordial en este sentido viene primero desde la lengua de señas. La convención habla de dos puntos en específico de los cuales quisiera hablar en este momento. El punto 3.4 promueve específicamente que el acceso a la información y a la comunicación y a la tecnología sea para todas las personas sordas, de manera tal que este punto 3.4 pues va muy en línea con lo que tiene que ver con los servicios de relevo de comunicaciones y es un logro que ustedes ya tienen en este momento. Además de eso, estamos viendo que la accesibilidad permite que las personas sordas puedan estar en diferentes espacios, pero para ello se requiere de intérpretes profesionales que puedan brindar estos servicios en estos diferentes espacios. El tener el Centro de Relevo de Bolivia, el Centro de Comunicaciones en Bolivia, es este primer paso que va a permitir la inclusión de las personas sordas en los diferentes espacios sociales y la igualdad de oportunidades para ellos hacia futuro, para que estas oportunidades se abran, para que las personas sordas puedan alcanzar las metas que se proponen. Estos servicios de video relevo, estos servicios de comunicaciones, el Centro de Relevo, van a visibilizar mucho más a la persona sorda y van a permitir entonces que se comuniquen en diferentes espacios, más aún teniendo presente la pandemia global que vive nuestro planeta. Esta clase de servicios propenden por la accesibilidad de las personas sordas y también pues han servido en este momento de pandemia. No queremos que estos pasos por la accesibilidad que ya se han dado se pierdan post pandemia. La comunidad sorda se pone en pie por el cumplimiento de sus derechos, por la garantía de sus derechos y que estos pasos se sigan dando, que la accesibilidad se siga dando en más espacios. Animamos al gobierno boliviano a que pueda firmar esta carta sobre la accesibilidad que la WFD, la Federación Mundial de Sordos, está promoviendo y que ya varias personas, tanto sociedad civil como gobierno, están firmando y están apoyando nuestra carta. Gracias a todos. Muchísimas gracias al presidente de la Federación Mundial de Sordos desde Noruega. Muchas gracias, Josep, por las palabras.
ten la seguridad de que nuestro país va a dar curso a esa carta, así lo comprometió nuestra ministra y seguramente nuestra presidenta. Nos tomó mucho tiempo las gestiones que realizamos los últimos meses. Creo que fue un momento de mucho estrés en los últimos días. Realmente agradecer al personal que está por detrás de las autoridades ejecutivas que están acá presentes. No quiero mencionar a todas, pero por ahí está Marita, que con gran apego y apeño logró que esta actividad también se realizara. Está Andrés, a todo el equipo técnico también del FENSE. Está, como lo mencionaban, este programa viene ya desde hace más de 3 años atrás. Compartieron nuestras autoridades, la presidenta de la Federación Boliviana de Sordos, la vicepresidenta Carla Causín, conocían en detalle cómo era este centro de relevo en Colombia. Nos costó mucho, estamos dando el primer paso. Agradecer muy especialmente a Henry, con el cual tuvimos muchas reuniones y con seguridad las vamos a seguir teniendo. Tenemos 3-4 meses por delante para que poder consolidar este sistema y esta aplicación. No va a ser fácil involucrar a todas las personas con discapacidad auditiva de Bolivia a que utilicen este servicio. Esperamos que a partir de la siguiente gestión ya tengamos al menos un 80% para poder cumplir con todas esas expectativas y llegar hasta el último rincón de nuestro país. Entonces voy a pedir al personal técnico, si ya tenemos la primera llamada de la persona con discapacidad auditiva para la inauguración del Centro de Comunicaciones, Centro de Relevo Bolivia 2020. Para nosotros es una tecnología muy, muy importante que se va a utilizar. Es muy importante además la participación de toda la sociedad, los medios de comunicación sobre todo, que nos ayuden a socializar que Bolivia es el tercer país que cuenta con un centro de comunicaciones que rompe la barrera comunicacional para personas sordas y que con seguridad nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida de toda nuestra población. Estábamos a la expectativa de la primera llamada. Va a estar nuestra directora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, Patricia Dalens, recibiendo una llamada de parte de la vicepresidenta de la Federación Boliviana de Sordos, Carla Causín, y a través de un centro de telecomunicaciones como es el Centro de Relevo, donde estará nuestro intérprete brindando justamente ese enlace comunicacional que permitirá romper estas barreras comunicacionales. Es un orgullo para nosotros poder presentar este sistema que con seguridad en el camino vamos a tratar de ajustar algunos detalles técnicos, pero en definitiva es algo que nos va a permitir mejorar la calidad de vida de todas las personas. La tecnología que tenemos o heredamos en nuestro país lamentablemente no es de las mejores. Ustedes saben de que hemos estado varios años tratando de entrar a la era de la tecnología. Lamentablemente vimos en la pandemia que nos encontrábamos todavía en un nivel básico. Así que esperamos mejorar en adelante. Un dato no menos importante para nuestros amigos de Colombia, de Paraguay, de que en Latinoamérica el internet más caro se da en nuestro país, en Bolivia, que nos limita seguramente a varias actividades tecnológicas. Empezamos con la llamada, ya tenemos la primera llamada, por favor, atentos, escuchamos. Adelante, por favor. Si pueden volver a llamar a la plataforma. Ya estoy. Estamos todavía con un ajuste técnico, por favor. Miren que para nosotros, antes de iniciar el evento, nos tomó como unas 5 o 6 pruebas hacerlo y la verdad, estamos seguros de que esto va a funcionar muy bien en nuestro país.
queremos en los próximos días y en las próximas semanas atender este propósito. Continuamos, por favor. Adelante. Se está iniciando la comunicación. Comenzamos con el saludo de la vicepresidenta al Centro de Comunicaciones, donde le pide hacer una llamada a la directora de la UFNC. Va a colocar el número de teléfono al que tiene que llamar. La intérprete comunica que está sonando la llamada. Está ingresando la llamada. Está sonando todavía. Vuelve a sonar. Vuelve a sonar la llamada. Sigue sonando la llamada. Sigue sonando la llamada. Entra la llamada. Esperaremos un minutito. Les voy a comentar un poco cómo funciona. Una persona con discapacidad auditiva entra a la plataforma de información. Está acá la vicepresidenta Carla Causín. Y quiere contactarse con la directora del FENCE o con cualquier otra persona que no cuenta con alguna discapacidad, marca el número de teléfono de la persona, en este caso de Patricia Dallens, para que el sistema, esta plataforma, el Centro de Relevo de Bolivia, pueda habilitar un espacio donde tenemos a un intérprete. En el Centro de Comunicaciones, acá en Bolivia, tenemos 4, quien se va a encargar de escuchar la solicitud o el requerimiento de información de la persona con discapacidad auditiva y va a ser el intermediario quien le va a permitir a nuestro intérprete dar la información, en este caso, a la directora del FENCE. Entonces, en eso consiste este Centro de Comunicación, que les reitero, va a permitir romper la barrera comunicacional y de alguna manera tratar de incluirlos mucho más a nuestra sociedad y que todos nosotros conozcamos que en nuestro país existe un centro de comunicaciones, centro de relevo de este tipo. Buenas tardes, estimada directora, la llamamos del Centro de Comunicaciones. Buenas tardes, es un placer recibir esta llamada histórica para la comunidad sorda boliviana. Buenas tardes, estimada directora. Soy licenciada Carla Causín López, vicepresidenta de la Federación Boliviana de Sordos. Me dirijo a su persona para agradecer este tan anhelado proyecto hacia la comunidad sorda que rompe las barreras de comunicación. Como usted ha podido ver cuando nos conocimos, barreras que las personas sordas sufren día a día. Este proyecto permitirá tener acceso hacia la salud, educación, justicia y otros ámbitos los cuales no pudimos acceder
donde no existían los intérpretes presentados. Este es un paso hacia la equiparación de oportunidades de la comunidad sorda. Querida Carla, para mí es un honor inaugurar el Centro de Comunicaciones Bolivia y al conocer la importancia del mismo, brindo mi apoyo para su continuidad. Puedo decir con mucho orgullo que ahora Bolivia rompe barreras, mejorando el futuro de una Bolivia inclusiva. Muchas gracias a usted, estimada directora. Que tenga una excelente jornada. Gracias, Claudia. Bueno, queda inaugurado nuestro centro de relevo. Un aplauso, por favor. Esto es un día histórico. Son las 15:30 de un 23 de septiembre que Bolivia da inicio a su centro de comunicaciones, nuestro centro de relevo en Bolivia, para que todas las personas con discapacidad auditiva puedan utilizar este sistema. En ese marco, para dar las palabras de cierre y las palabras de circunstancia, vamos a invitar a la señora vicepresidenta de la Federación Boliviana de Sordos, Carla Caucín, quien nos comente toda esta experiencia que vivimos en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ese día para nosotros es muy especial, es un hecho histórico. Desde que yo viajé a Colombia y vi esta accesibilidad para las personas sordas, yo me comprometí a cumplir este sueño, hacer realidad este anhelado sueño realmente para lograr la accesibilidad juntamente con la Federación Boliviana de Sordos. Gracias a Henry por todo el equipo del Centro de Relevos que siempre nos ha dado ese apoyo desinteresado, ese apoyo que ha comenzado, porque al principio Henry no creía que se iba a inaugurar el centro de relevos aquí en Bolivia, pero ahora hemos demostrado que sí podemos, que sí lo hemos logrado y nos sentimos muy orgullosos de hacerlo. Quiero agradecer también a la directora Patricia Dallens del FENCE por su fiel compromiso con nosotros, por su lucha junto con la Federación Boliviana de Sordos. Quiero darle un aplauso y un agradecimiento especial a ella. Nuevamente, muchísimas gracias, Presidenta de la Federación Boliviana de Sordos, nuestra coordinadora Ana Filipa, a la directora Patricia Dallens, Carla Caucín, todo el personal del FENCE, personal de FEBOS. Se ha hecho realidad este sueño. Estimado Henry, nuevamente, no nos cansamos de agradecerte por toda esa experiencia, a nuestros amigos de Paraguay, de Colombia, a nuestro hermano presidente de la Federación Mundial de Personas Sordas. Muchas gracias, marcó historia en nuestro país. De acá en adelante nos queda mucho camino por recorrer. Vamos a ir haciendo seguramente varios ajustes, pero esto ya es una realidad. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su participación. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Invitamos también a todos, por favor, a degustar un refrigerio al salir para poder conversar. Quisiera dar un mensaje final antes de finalizar. Dale, qué pena interrumpir. El consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad, el doctor Jairo Klopatowski, tuvo unas dificultades técnicas para poder acceder. Sin embargo, él manda sus saludos también a todas las autoridades presentes, también en nombre de la vicepresidencia de Colombia. Hubieran querido participar, pero por problemas técnicos no pudieron hacerlo, entonces me excuso en nombre de ellos y transmito su mensaje de agradecimiento
por este espacio y también el compromiso del gobierno colombiano en seguir acompañando todos estos procesos en Bolivia y también en Paraguay. Así que ese es el mensaje del doctor Jairo. Muchas gracias. Un gusto nuevamente a todos. Muchas gracias. Un saludo nuevamente desde Bolivia, Colombia y Paraguay. Que tengan muy buenas tardes. Hasta otra oportunidad. Gracias por su tiempo. Por favor, si gustan, vamos a tomar un refrigerio. Tenemos un refresquito en afueras del ambiente. Muchas gracias por su tiempo. Joseph Murray dice: muchas gracias. Me alegra mucho haber estado en este espacio. También a Henry, muchas gracias por la gran labor que estás realizando a nivel Sudamérica para replicar este ejemplo desde FENASCOL. Creo que se convierte en un referente a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias buenas y buenas noches. Hasta luego. Hola, hija, ¿cómo estás? Estoy contenta, tengo que contarte algo. Mira, me comprometí con mi novio. ¡Qué emoción! ¿Y cuándo? Ayer en la noche él vino y me entregó la sortija. Estoy tan feliz. ¡Ay, qué emoción! ¿Y para cuándo tienen pensado casarse? Pues nosotros vamos a preparar todo y más o menos dentro de 6 meses nos casamos. ¡No, qué alegría! Esta noticia hay que contársela a todo el mundo. No, mamá, espero y organizamos todo y que sea una sorpresa para todos. Uy, no, hay que contárselo a todo el mundo. ¡Mamá!